Ahí está, la estamos viendo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en A Dos Voces. ¿Por qué? Porque está la polémica por el uso de armas de fuego en las fuerzas federales de seguridad y la grieta en Cambiemos, pero también en la oposición. Algunos están a favor, otros están en contra, Sergio Farela. Sí, Edgardo, vamos a mostrar los puntos sobresalientes de este nuevo protocolo para el uso de armas de fuego y algunos puntos controvertidos hoy en A Dos Voces. Bien, y obviamente ahí está Patricia Bullrich, va a responder todas las preguntas, cómo sería el nuevo sistema, todas las críticas que ha tenido, toda la polémica que ha originado y además el tema de Elisa Carrió, le va a responder a Elisa Carrió, Carrió versus las armas. Hay nuevas declaraciones de Elisa Carrió hace instante a través de un comunicado, Marina. Sí, Marce, últimas declaraciones de Elisa Carrió ampliando su negativa a este punto, pidiendo que pase por el Congreso en un minuto nada más todo el detalle y también la grieta dentro de Cambiemos, con quienes se oponen a este nuevo protocolo para el uso de armas de fuego. Y además diciembre caliente, directamente sin escalas, pasamos del G20, del alivio, de la alegría del gobierno por cómo le habían salido las cosas, a esta imagen que estamos viendo. Hoy organizaciones sociales están acampando frente al Ministerio de Desarrollo Social. Hoy la policía les impidió trasladarse por la 9 de julio en Constitución a la altura de San Juan y Lima. Se fueron en subte, Marcelo, algunos. Esta es la imagen de esta noche, acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. Toda la polémica, el testimonio de la ministra, también especialista, vamos a hablar con ellos en instantes. La polémica por el uso de las armas de la policía, la fuerza de seguridad, el tema de la inseguridad. Así empieza Dos Voces. Esta idea de que el delincuente puede disparar y el gendarme tiene que contestarle con una toma de judo, le da al delincuente una ventaja inadmisible. Reivindico la rosca. Desterrar la violencia es el camino. O sea, esta amenaza de los diciembres tiene que desaparecer. Ahí está, Patricia Bullrich, ministra, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo están? Anunció este nuevo sistema y generó una polémica terrible, dentro del gobierno, fuera del gobierno. Bueno, a buena hora que la Argentina empiece a discutir temas importantes que hacen a la seguridad de los ciudadanos, que hacen a la vida de nuestra gente y que hacen a la vida de las 300.000 hombres y mujeres que el país ha designado para ser miembros de las fuerzas de seguridad, sean federales o de todas las provincias de nuestro país. Así que es una polémica importante. Nosotros lo que hemos hecho es dictar un reglamento que simplifica los vericuetos que tenían los reglamentos de las fuerzas federales, que eran varios y diferentes, en algunos casos hasta poco serios, y hemos puesto un plexo totalmente claro, concreto, donde planteamos cómo es el uso de las armas de fuego, porque en general nosotros teníamos o vivíamos en un mundo al revés, donde cuando el policía o el gendarme o el prefecto actuaba, y tenemos muchos casos que han ido a la justicia, terminaban siendo procesados en muchos casos por legítima defensa, por exceso de legítima defensa y en otros casos por homicidio, cuando en realidad estaban cumpliendo el deber que la sociedad les otorgó al darles el arma, al llevarlos a una escuela de policía y al darles la capacidad de ser policías. Ministra, todo lo que usted hizo y firmó, ¿tiene el aval total del presidente Macri? Bueno, este es un tema que nosotros venimos discutiendo con el presidente Macri hace más de un año. Este reglamento tiene más de un año de estudio, se comparó con todos los reglamentos de América Latina, se comparó con los reglamentos europeos, hubo una comisión especializada, creamos un departamento especial en el Ministerio de Seguridad para trabajar este reglamento y tomamos las experiencias y las prácticas por lo menos de nuestros países vecinos y lo que hicimos fue ordenar. ¿Qué significa un protocolo de uso de armas? Bueno, frente a un peligro inminente que puede tener un ciudadano, varios ciudadanos o el mismo agente de seguridad,
el agente de seguridad tiene que actuar, tiene que defender al ciudadano. Primer punto básico, central, primario de este protocolo. Después, ¿cómo sigue este protocolo? Bueno, sigue planteando cuál es la reglamentación que le permite actuar. Por ejemplo, el agente lo que tiene que hacer primero es mostrarse como un agente, dar la voz de alto, decir alto gendarmería, alto prefectura, alto policía federal, lo tiene que decir. ¿Cuándo no lo dice? Cuando su vida corre peligro. Pongámosle que existe un policía que esté o que pueda significar la vida de terceros. Pongámosle que hay un policía en un colectivo. Ese policía está en el último asiento del colectivo y si llega a decir en ese momento alto policía, el ladrón puede tirar primero y matar a cualquiera de las personas. Este es uno de los puntos que genera polémica. Pero es que esto existe hace 50 años, está en todos los protocolos de la Argentina. El que genere polémica eso es que nadie leyó nuestros protocolos anteriores y nadie leyó este. Porque eso es algo lógico que existe en el mundo entero. Si yo estoy, digamos, el principio es, tengo que decir quién soy, alto policía. Ahora, si eso pone en riesgo la vida de alguien, no tengo que hablar. Ahora, ministra. Eso es lógico, es un principio esencial. Parece bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, hace 2 semanas o 3, no me acuerdo, pasó lo de la cancha All Boys, ¿no? Donde la policía tuvo que retroceder. Y lo que se dijo precisamente es que estaban armados con armas letales y retrocedieron porque si salían y activaban esas armas podría generar un desastre. ¿En ese caso podrían actuar ahora? No, en ese caso no, porque lo que hay es un tumulto. Frente a un tumulto, lo que yo creo, y esto pasó en hace unos años, los patrulleros tenían dos tipos de armas. Tenían armas letales, que son la pistola que tiene cada uno de los agentes, y tenían armas de no letales. Lo que yo considero es que la policía de la ciudad o cualquier policía de carácter urbano, porque nosotros somos policías que trabajamos. Ya, pero mire, estamos justo viendo la imagen. No solo fue un tumulto, sino que agarraron unidad policial y empezaron a pegar. Se tuvieron que ir corriendo. Digamos. Bueno, lo que tenía que haber tenido esos patrulleros es adentro del patrullero armas no letales, digamos, armas antidisturbios, que significasen que pudiesen desarmar el tumulto sin tirar armas de fuego. En ese caso, no, de ninguna manera hay que tirar un arma de fuego, porque ahí sí, ninguna de esas personas están armadas con piedras, están atacando a la policía. La policía fue un lugar que no debía haber ido en esas condiciones. Ahí tiene que estar un cuerpo especial de infantería, las personas que van con escudos, y ese patrullero lo que debería tener es un kit de armas especiales para esas circunstancias. Pero digamos, tendría que haber hecho frente al tumulto. Pero tiene que hacer frente con el uso del arma adecuada a la situación con la que están. Ese es el primer principio del reglamento. El primer principio del reglamento es que el arma letal solo se usa frente a un peligro inminente. Un peligro inminente es un peligro de muerte. En ese caso, no hay un peligro inminente de muerte. Lo que hay es un peligro de que le rompan el patrullero, una vergüenza social, una cosa de que la policía retrocede. Sí, pero una imagen lamentable. Eso no significa que vaya a utilizar un arma inadecuada para esa circunstancia. Ministro, ¿usted piensa que, porque hablando con gente de la oposición, dice, por más que polemicemos, van a aparecer los jueces que le van a parar esto a Patricia Bullrich? ¿Usted piensa que la justicia se lo va a parar? Mire, yo hablé mucho con la justicia y hablé mucho sobre una cantidad de casos que hemos recibido nosotros realmente muy injustos para las fuerzas de seguridad. Cuando las fuerzas de seguridad actúan como policías, hay que tratarlos como policías. Cuando actúan como ladrones, como a un político, ¿no? Cuando el político es político, cuando es ladrón es ladrón, ¿no? Las cosas claras. Nosotros hemos recibido muchos casos donde la policía actuó como policía y lo trataron como ladrón. O lo trataron como victimario, cuando había sido víctima o había ayudado a una víctima a salir de una situación. El caso Chocobar. El caso Céspedes, que salió absuelta de culpa y cargo después de haber estado
un año en una situación de indefensión total o el gendarme que estuvo un año y cuatro meses preso en una cárcel por haberse defendido de delincuentes que lo robaron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Lo que tiene que tener la fuerza de seguridad, si nosotros le damos a la fuerza de seguridad un arma, ese agente tiene que sentirse con la seguridad de que el uso de esa arma no le va a significar su propia destrucción familiar, personal y de carrera, sino que la va a usar correctamente. Fíjese, nosotros tenemos un código penal, por eso hemos mandado uno nuevo, que tiene más de 100 años. Un poquito menos, ¿no? 100 años. ¿Ciento? Del 21. Gracias, Petri. Siempre me ayuda, Petri. Ese código penal no preveía estas situaciones. Entonces, dice, cuando el funcionario actúa en legítima defensa, no es legítima defensa. El funcionario cumple su deber de funcionario. Legítima defensa es otra cosa. Cuando el policía actúa como policía, entonces ahí ni siquiera tendría que ser juzgado. No tendría ni que pasar por la justicia, no tendría que ir ni medio día a la cárcel, porque nuestro sistema es un sistema que condena al policía que actúa como policía y lo lleva directamente a la justicia, sin pasar, como pasan en general por todos los países, por un órgano administrativo que analiza si la conducta del policía fue una conducta correcta, justa, lógica, normal. Si pasa esto ahora, sí, lo que puede llegar a pasar si dispara ese policía. No, pero es que es al revés. Hablando con muchos jueces, ya van a ser 3 años que soy ministra, hablando con muchos jueces, todos me dijeron, mira, Patricia, lo que hay que hacer es tener un reglamento claro, que el juez no pueda interpretar, que el juez no tenga una capacidad de interpretación donde diga, paso del buen policía al homicida. Cuando actúa como policía, cuando defiende a un ciudadano o se defiende él en su propia vida. Entonces, en esos casos, todos los jueces, miembros de la Corte Suprema de Justicia, con todos los que hablé, la Cámara de Casación Penal, todos me dijeron, hay que hacer un reglamento claro y concreto, que no dé lugar a la interpretación judicial y que no dé lugar a que el juez interprete que si tiró la piedra, no la tiró, que si estaba de espalda, no estaba de espalda, sino que sea claro y concreto. ¿Y es claro y concreto este protocolo? Absolutamente, es transparente. Es plantea las cosas claras. Dice, cuando el policía actúa como policía, cuando el policía defiende a la sociedad, cuando está defendiendo a terceros, cuando defiende su propia vida, cuando lo hace en circunstancias en el que hay un peligro inminente de vida de él o de terceros, no puede ser juzgado por su conducta porque está actuando por el arma y por el sueldo que el pueblo le paga. Patricia, vuelvo a una pregunta de Edgardo. ¿El presidente respalda todo esto? No, yo esto lo hablé con el presidente en términos generales. El presidente lo respalda, cree que esto ayuda a clarificar los casos en los que la justicia ha condenado injustamente a policías que habían actuado en el cumplimiento de su deber. Y en los últimos casos hemos logrado, con el gran apoyo jurídico de los servicios jurídicos de las 4 fuerzas, sacar de esa situación a una gran cantidad de gendarmes y policías que los iban a condenar a homicidio y terminaron absueltos porque explicamos claramente cuál había sido la conducta. El gendarme o el policía estaban defendiendo al ciudadano. No estaban siendo ladrones, no estaban atacando al ciudadano. No puede un juez, como en el caso Chocobar, hacer un análisis milimétrico. Decir, a ver, si hubiera tirado un poquito más abajo, más... No, Chocobar actuó como policía. Es decir, tuvo el instinto de policía. Si usted me dice no está lo suficientemente formado, bueno, error del que lo larga a la calle si no está formado. Claro, hay un gran temor sobre la solvencia de la fuerza de seguridad. Bueno, pero la provincia de Buenos Aires dicen, la bonaerense no sé si está preparada. Y bueno, y mucha gente tiene dudas de que la Policía Federal y la Gendarmería esté preparada. Está preparada porque, a ver, nosotros hemos cambiado todo lo... Digamos, cuando llegamos al gobierno había 4 meses de formación de gendarmes y agentes de policía. Ya pasamos a 9. Y además hacemos un mes por año
de formación policial y tiro. Es decir que el policía que sale a la calle puede haber siempre un problema. Como, claro, lo que pasa es una vida, ¿no? Un problema bueno, puede ser una vida. Sí, bueno, un problema es una vida, pero en la Argentina hay... el año pasado, lamentablemente, hubo más de 1.800 homicidios, de los cuales solo 38 se dieron en casos de enfrentamientos de policías con civiles. A mí no me quedó una cosa. Solo 38. Es decir que la mayoría de los casos de muertos en la Argentina son por ladrones que matan a la gente, o por casos de violencia de género, o por casos de violencia intrafamiliar. Es decir, los casos de enfrentamientos, donde muchas veces tiene razón el policía que tira, no necesariamente es violencia institucional, son menos del 1%. En el 98% de los casos de nuestro país, los muertos que tenemos en nuestro país son por casos de violencia familiar, violencia de género u homicidios de ladrones que atacan a la gente. A mí no me queda un tema, por ahí yo no lo entendí bien, un tema claro, ministra, y es la Fuerza Federal, la Gendarmería, Prefectura, Policía Seguridad Aeroportuaria y la Federal. ¿Tienen que andar siempre armados o, por ejemplo, en las movilizaciones van sin armas letales, armas de fuego? No, las movilizaciones siempre van desarmados. Van solo con armas específicas. ¿Y seguirían así? Totalmente. Es decir, uno no puede ir a una manifestación con un arma de fuego porque tiene un doble problema. El hecho de que el policía o el gendarme pueda utilizar esa arma o el hecho de que esa arma se la puedan robar, se la puedan sacar en un tumulto. ¿Cuándo andan armados entonces en el resto de sus actividades? En la vida cotidiana, en la seguridad ciudadana, en la seguridad en frontera. Hoy, por ejemplo, para contarles, Gendarmería hoy secuestró 4.000 kilos de cocaína en frontera en el medio de un tiroteo. Con banda, es decir, a ver, las fuerzas federales se enfrentan con las bandas de narcotráfico, se enfrentan con las bandas de secuestradores, se enfrentan con las bandas más peligrosas de este país. Y nosotros tenemos que entender que las fuerzas federales son las que están defendiendo a la Argentina de los delitos más brutales que los ciudadanos sufren, sobre todo el delito del narcotráfico, el secuestro y los delitos complejos. De eso no hay duda, pero digamos, un caso, supongamos que hay un retén policial y un joven que va con moto, no tiene la documentación, ¿qué ha pasado, no? Dice, no paro. ¿Puede disparar? Bueno, en principio, si la persona no esgrime un arma, no. Lo lógico es que el ciudadano pare frente a un retén. En Uruguay, por ejemplo, si no paran frente a un retén, le pueden tirar. Nosotros consideramos que tiene que haber peligro inminente. Peligro inminente, peligro inminente quiere decir que hay una amenaza contra terceros o contra la propia policía. Es decir, que el que está huyendo está poniendo en peligro a otros. Si el que está huyendo no está poniendo en peligro a otros... Es lo que dice Marcelo, pasa una moto, dice yo no tengo documento, tengo bueno, casco con ácido... En principio, en ese caso hay que perseguirlo. En Uruguay, por ejemplo, están le pueden disparar en esa situación. Nosotros no llegamos a ese nivel. Le preguntamos por Macri, porque sabemos que Elisa Carrió no quiere saber nada con esto. Y Marina, tenemos no definiciones de Elisa Carrió, le queríamos preguntar a la ministra. Sí, Marce, porque Elisa Carrió escribió primero ayer en las redes sociales y hoy dio una versión más ampliada, algo que acaba de subir a su página de Facebook para compartir, hablando sobre esta cuestión. Esto era lo que hablaba ayer, hablaba de fascismo, hablaba de violación a los derechos humanos fundamentales. Y hoy hizo esta ampliación en la que habla de varias cuestiones y se puede haber sorprendido mi negativa al avalar la resolución para el empleo de armas de fuego a las fuerzas de seguridad. Como legisladora, soy consciente de la falta de un respaldo legal que ampare el legítimo uso de las armas de fuego. Y va tocando distintos puntos en una argumentación bastante más larga. Dice, no estoy en contra del empleo por parte de un agente de seguridad policial, pero lo que dice es que este reglamento salido desde el ministerio va a dejar a la policía más vulnerable al no tener un respaldo legal adecuado en caso de que usen armas de fuego. Abandona palabras como fascismo y lo que dice es que esto tiene que salir vía el Congreso Nacional, que esta ley desprotege a la policía, esta resolución, este protocolo.
¿Qué le responde a Elisa Carrió? Bueno, en principio, hasta el momento, todas las fuerzas de seguridad, ni siquiera el ministerio, sino que las fuerzas de seguridad dictaban sus propios protocolos. Es decir, que nosotros superamos eso generando un instrumento jurídico de mayor nivel, que es que el ministerio le dio a las cuatro fuerzas de seguridad federales una herramienta superior a sus propios protocolos. Lo que acabo de leer, en esa rápida mirada que pude leer... Ella es quiere que pase por el Congreso, ¿no? Bueno, pero ahí lo que dice la doctora Carrió es que ella reconoce que las fuerzas de seguridad están carentes de marcos legales adecuados para la protección suya o de terceros. Bueno, a ver, si el país decide que en vez de haber protocolos de las fuerzas como había hasta ahora, o lo que nosotros hicimos, que fue subir la apuesta y poner un protocolo del Ministerio de Seguridad para que las fuerzas se sientan con claridad respecto a lo que pueden hacer. El Congreso de la Nación decide discutir un instrumento para proteger a la sociedad y a las fuerzas de seguridad frente a la delincuencia, bienvenido. A mí me parece muy bien. ¿Pero usted estaría dispuesta a que vaya al Parlamento? Porque esto implicaría que lo que usted anunció tiene que estar, por ahora no se aplica. Pero, no, por ahora no se aplica, no. Digamos, Carrió dice, esto puede ser usado, digamos, de manera provisoria hasta que el Parlamento dicte una ley. Digamos, si el Parlamento decide darle a la fuerza de seguridad de nuestro país un marco de legalidad a sus acciones, sería histórico porque nunca lo hizo. Nunca se preocupó por eso, sería un paso adelante. Nosotros dimos un paso adelante, provocamos ahora una discusión y el Parlamento dice, bueno, ahora lo quiero discutir yo. Bueno, muy bien, perfecto. Siempre que tenga dos elementos básicos, que defienda a la sociedad y defienda a los agentes que en el uso correcto de las armas que el pueblo les da, sean protegidos frente a las conductas legales que ellos mismos realizan. Mientras tanto, esto está vigente. Esto está vigente hasta que una norma superior, que ojalá si existiese, sería un avance, porque por primera vez en la historia, fuera de las viejas leyes orgánicas de las fuerzas federales, de la Policía Federal y de la Gendarmería y demás, el Congreso se ocuparía de un tema tan importante como plantear claramente el marco legal en el que tienen que moverse las fuerzas, protegiendo a las fuerzas y a la comunidad. Ahora, una sola cosita. Si a uno no le dicen que eso está firmado por Carrió, usted tapa el nombre de Carrió, bien podría haber sido hecho por el Pichetto, kirchnerismo. Pichetto, por ejemplo, no, que dice que las fuerzas de seguridad están carentes de herramientas para defenderse. Pero déjeme terminar. Bien podría haber sido escrito por el kirchnerismo o por la izquierda, porque dice que viola los derechos humanos y que es fascista. No, a ver, nuestro reglamento ni viola los derechos humanos ni es fascista. Nuestro reglamento está basado en las Naciones Unidas, es absolutamente claro, es corto, es simple. Es muy, muy corto y muy simple. Le da reglas muy claras y muy simples. Protege a la sociedad y a las fuerzas de seguridad. Es tan claro y tan simple que yo lo único que le pido a todos es que lo primero que tienen que hacer es leerlo. Oye, sí que no vamos al fascismo, como dice Carrió. Pero es que este reglamento lo que hace es generarle, digamos, que... Fíjense ustedes. Porque, digamos, Elisa Carrió sugirió que usted tiene una actitud fascista. Mire, Yo no quiero discutir con Carrió porque me parece que no corresponde discutir con Carrió. Sí corresponde discutir lo que hicimos con el Ministerio de Seguridad. Este es un reglamento absolutamente basado en los convenios que la Argentina firmó como país. Le digo, daría vergüenza, ¿no? Porque uno dice, copiaron el reglamento de las Naciones Unidas con comas y puntos. Está copiado, lo copiamos. Nos pareció lo más simple, copiar el reglamento de las Naciones Unidas. Es decir que... Algunos constituyentes dicen que copiaron una parte, no todo. La parte de, digamos, que tiene que ver con las garantías de los ciudadanos y demás no está dentro del nuevo reglamento. La garantía, digamos, a ver,
Este es un reglamento de uso de las armas de fuego. No es un reglamento general de garantías de los ciudadanos. Eso lo da la Constitución. Luego tenemos el Código Penal en su artículo 34 y este es el reglamento que lo que hace es, digamos, reglamentar el uso de las armas de fuego, letales. Le quería mostrar porque, digamos, no solo eso dijo Elisa Carrió, sino que hubo otro tuit, ¿no, Marina? Porque lo que repasábamos recién es la versión más serena de Carrió hablando de la necesidad de ir al Congreso y sobre todo respondiendo a las críticas que recibió de propios y ajenos en redes sociales. Pero esto es lo que decía en un primer momento Elisa Carrió, que Patricia Bullrich no quiere pelearse, pero yo le tengo que leer lo que decía. No me importa lo que opina el presidente, sostengo lo mismo que decimos desde hace 25 años. Hablaba directamente de reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich. Viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. Y otro mensaje, esto no significa que la policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministra se le va la mano. Palabras de Elisa Carrió en Twitter el día de ayer. ¿Se le va la mano? A mí me parece que el reglamento es adecuado, moderado, inteligente, simple, le da a la fuerza de seguridad una protección frente a interpretaciones maliciosas de los jueces y le da a la ciudadanía la tranquilidad de que cuando un policía esté frente a un delincuente o a un asesino que quiera matar a un ciudadano, el policía va a poder actuar. Es simple. O sea que lo de Carrió, que es totalmente exagerado. No sé, digamos, a mí me parece que No hubo una lectura profunda de lo que dice este reglamento. El reglamento es muy simple, es tan simple que lo puede entender cualquiera. La verdad es que me parece que no se puede interpretar de este reglamento. Por ejemplo, a ver, en muchos casos dijeron que el policía podía disparar sin dar la voz de alto. Eso es la excepción, no la regla. La regla es que el policía tiene que dar la voz de alto. La excepción es que en una circunstancia especial, cuando el policía, si se da a conocer, lo matan primero, no da la voz de alto. Ministra, tenemos un punteo de lo... Vamos a hacer el punteo y le lo responde. Sergio, a ver, empecemos con el primer tema, que creo que es este. Sí, fíjate, Marcelo, los principales puntos, ¿no?, que tiene este protocolo de uso de armas de fuego. Cuando se actúa bajo amenaza de muerte, lesiones graves para sí o terceros. Otro caso en los que estaría habilitado el uso de arma. Perdón, sí. Sí, claro. ¿Qué opina de esto? Bueno, es lógico, ¿no? Bien. Cuando el presunto delincuente posee un arma letal, aunque después se compruebe que se trataba de una símil. Totalmente lógico. Que esto es, o sea, sería un arma de juguete, digamos. Bueno, ahora, el policía cuando está frente a una situación donde alguien le esgrime un arma... No le puede preguntar si es de juguete o es verdadera, ¿no? Es decir, la persona, el delincuente está en ese momento amenazando a una persona. Está poniendo la pistola en la cabeza. ¿Cómo sabe el policía que esa pistola es verdadera? Ahí puede disparar directamente. Bueno, si está frente a una situación de amenaza de muerte de la otra persona, él no sabe que el arma es letal o no letal. ¿Qué pasa si el arma es letal? Después se arrepiente. Lo juzgan igual. Es decir, el hecho de que el arma sea un arma verdadera o de juguete es un hecho a posterior que el juez analiza a posterior del momento en que se comete esa situación. A ver, vamos a ver otro punto. Sí, fíjate, otro de los puntos. Cuando se presuma verosímil que el sospechoso posea un arma letal, ¿cuándo? Bueno, una de las primeras opciones, integre un grupo de dos o más personas y otro miembro posea un arma o haya efectuado disparos. Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros y cuando efectúe movimientos que indiquen la inminente utilización del arma. Este creo que el último punto es el más complejo de todos, ¿no? No, este es un punto absolutamente lógico. Si hay una situación en la que hay un grupo de personas que están amenazadas y una persona tiene un arma letal. No, eso sí, el último de los incisos. Genera un movimiento como si fuera a disparar un arma. En ese momento, el agente tiene que defender a la sociedad. O, digamos, si se toca para eventualmente sacar un arma. Es que, a ver, estos sucesos son aproximadamente 15 segundos.
si hay un policía, hay un grupo de personas que el policía tiene que proteger porque los están atacando, y hay alguien que hace el movimiento de que va a sacar un arma y va a matar, el policía tiene que reaccionar para defender al ciudadano. Si no reacciona ese policía, estamos frente a una sociedad absolutamente incapaz de defender, de defenderse de los delincuentes. Eso es totalmente lógico, existen todos los protocolos del mundo. Uh-huh. ¿Tenemos más, chicos? Sí, dale. Sí, punto 4. Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose o mejorando su posición de ataque. También, cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin arma, la muerte o lesiones graves. Marci, sumamos... Ese es el caso de Chocobar, ¿no? Un arma blanca. Claro. Bueno, referido precisamente al punto 6, remite al mismo caso, cuando se fugue luego de haber causado o haber intentado causar muertes o lesiones graves. Bueno, este es un tema importante, es decir, si esa fuga implica un peligro, todo esto está dentro de un capítulo que engloba estas figuras, que es el peligro inminente de la conducta que está causando el delincuente. Si la fuga implica que el delincuente puede estar causando la muerte de otras personas, atacando otras, agarrando a otros como rehenes, el policía tiene que actuar. Ahora, más allá de la polémica entre el gobierno Carrió, el gobierno, la oposición, hay una cosa concreta. Usted dijo que esto está ya está vigente. Quiere decir que hay que instruir bien a la fuerza de seguridad, a cada uno de todos los que integran la fuerza de seguridad. Nosotros empezamos a instruir a la fuerza... Instruir por el contenido de esto. Sí, nosotros empezamos a instruir a la fuerza de seguridad el primer día que llegamos al gobierno. Fíjese que cuando nosotros llegamos al gobierno, hubo el año anterior 96 policías asesinados. Algunas veces, digamos, que están fuera, digamos, no están en el ejercicio del servicio, porque están en su feriado, en su día libre. El otro día me dijo el jefe de policía, Roncalio, me dice, nosotros íbamos 2 o 3 veces por mes a la Chacarita a despedir a un policía asesinado. Bueno, este año hemos tenido solo 7, son un montón para nosotros, pero 7 de 96. Es decir que desde el primer día comenzamos a instruir al policía para que en el momento en que llegue a su casa, al policía, ahora también al gendarme y al prefecto, pues también están en zonas urbanas, para que cuando lleguen a su casa se cuiden, estén atentos, no estén ya mirando, hablando con su hijo, en el celular, estén distraídos. Hicimos un programa especial para que la fuerza de seguridad, al llegar a sus casas, estén más atentos que nunca. Y hemos bajado en un porcentaje enorme la cantidad de muertes de policías y, en consecuencia, la cantidad de muertes civiles. Hemos tenido este año la menor cantidad de muertes de civiles de los últimos 10 años. Uh-huh. En manos de... En situaciones de este tipo. La menor cantidad de muertes. Entonces, esto del gatillo fácil es una mentira. Esto lo que hace es proteger la vida del policía o del gendarme y la vida del ciudadano. Ministra, muchas organizaciones sociales, dirigentes, dicen que esto es como una amenaza de meter bala contra la protesta social, dada la crisis económica. Esto no tiene nada que ver con la protesta social. En la protesta social nosotros hemos sido claros, y lo hicimos en el G20. No tiren una piedra porque los vamos a detener. Eso es claro. No queremos piedras. No queremos palos, no queremos caras tapadas. Hoy la ciudad tuvo una acción muy concreta respecto a la movilización que hubo. No los queremos. No queremos más violencia. Queremos una sociedad pacífica, de ¿Pero acuerdo. ¿Van a dejar protestar? Por supuesto. Nosotros en la marcha del G20 hicimos un acuerdo con los responsables de la marcha. Ellos protestaron, pero tenían un camino por donde podían ir. No podían, digamos, tirar, secuestramos molotov, secuestramos miguelitos, secuestramos piedras, de todo. Pero la marcha iba caminando por su lugar pacíficamente, pudo decir lo que quiso. ¿Por qué se hizo inteligencia previa en esta marcha y no, por ejemplo, cuando se trató el sistema previsional o se trató el presupuesto?
donde ahí, digamos, además se veían los pilotes de piedras que estaban preparados para tirar. Bueno, ¿cuál fue el motivo? ¿Por esto era más importante? No, el G20 fue una responsabilidad que asumimos nosotros como gobierno nacional en las fuerzas federales. La verdad es que nosotros no hacemos inteligencia porque está prohibido en la Argentina hacer inteligencia. Lo que hicimos en el caso del G20 fue, frente a noticias que había en redes abiertas, lo que hicimos fue judicializar las conductas que nos parecían violentas y el juez nos dio la capacidad de hacer acciones preventivas y eso fue lo que hicimos. En el caso del Congreso, la primera vez que nos tocó las primeras piedras del 14 en el Congreso, que justo estaban las fuerzas federales porque estaba la OMC, nos avisaron que podía haber lío en el Congreso a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, y el lío fue a las 3, así que hubo prácticamente... pero está prohibido hacer inteligencia en la Argentina. Lo que se puede es, si uno encuentra, digamos, en sistemas abiertos, conductas violentas, como hicimos en este caso, las judicializamos previamente, entonces el juez nos dio la orden de poder revisar la zona y ver si había, digamos, elementos que objetivamente generasen violencia. Ahora, encontramos de todo, ¿no? Molotovs, miguelitos, de todo. Bueno, los pudimos sacar, hablamos con los organizadores, les dijimos, miren que está todo esto, tengan cuidado. Y la marcha fue pacífica. Ahora, ¿por qué se puede acordar en una marcha, digamos, internacional, como la del G20, y no en las marchas caseras? Bueno, yo creo que hoy la ciudad tuvo una conducta clarísima, ¿no? No, pero sí. No digo de la... ¿Por qué no se puede negociar y acordarlo? Bueno, nosotros como fuerzas federales tenemos pocos casos de estar en el tema marchas porque no tenemos, digamos, la responsabilidad ciudadana de las marchas. Las tiene la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Jujuy. No es nuestra responsabilidad. Ahora, desde que estamos en el gobierno, ¿alguna vez usted vio una persona teniendo que llegar al aeropuerto de Ezeiza llevando la valija por la ruta? No la vio nunca. Nunca se cortó la ruta Ezeiza. ¿Alguna vez vio cortada la Panamericana? Nunca. Nunca se permitió. Lo que a nosotros nos ha tocado, nosotros hemos ido... Pero la Ciudad de Buenos Aires es un lío, todos los días hay un corte por todos lados. Hubo una transferencia de la policía, hay un proceso. ¿Usted estaba enfrentado, digamos, Rodríguez Larreta? Más que enfrentado, con Rodríguez Larreta nunca. Lo que hubo fue un debate de cuáles son, cómo es la convivencia entre los derechos de la manifestación y los derechos... ¿Y usted piensa que ese debate lo ganó por lo que pasó hoy? No, yo no creo que lo gané. Yo creo que son procesos. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tuvo la transferencia de la policía, se hizo cargo de esa policía, tuvo que rearmar una policía única, policía de la ciudad, y hoy, y no es la primera vez, está actuando de acuerdo a las necesidades que tiene la sociedad de hacer convivir esos derechos. Pero digamos, eso de que había un debate era público y notorio, Macri no estaba de acuerdo, que usted tampoco. Bueno, que... lo hemos discutido. Y estaba el tema de Durán Barba, que decía, no hay que reprimir, no hay que reprimir, porque esto puede generar problemas peores. Yo nunca hablé con Durán Barba de las políticas de seguridad. Digamos, Durán Barba no es un asesor de seguridad. Es decir, conmigo nunca ha hablado de las políticas de seguridad. Yo discuto las políticas de seguridad en el gabinete, con mi gabinete de seguridad, con los diputados y senadores, con la sociedad en general y con el presidente de la nación. No se discute en otro ámbito. Las políticas de seguridad no son políticas mediáticas, son estrategias de largo plazo de lo que uno quiere como sociedad. Nosotros lo que sí hemos hecho es cambiado, hemos salido del paradigma zafaroniano a un paradigma donde la víctima es más importante que el victimario, donde la sociedad es más importante que el delincuente. Hemos cambiado el paradigma, sí, y eso lo asumimos con todas las letras. No tenemos vergüenza de decirlo. Somos contrarios a la doctrina que instauró en la Argentina Zaffaroni. Somos pro víctima, somos pro sociedad, creemos que hay que defender a la sociedad y creemos que el victimario tiene que pagar las consecuencias de sus hechos. Por eso hemos cambiado la ley de ejecución penal, que acá está el autor, Petri, que antes, a la mitad de la condena, un preso salía
había asesinado a alguien, a la mitad de la condena salía. Ahora no va más eso. El que mató pasa toda su condena preso. Eso es un cambio que hemos hecho en nuestro gobierno. Ulrich, enormemente importante para la sociedad que veía. ¿Cómo puede ser que este señor, que tenía que pasar 20 años preso, a los 10 sale como Pancho por su casa? Ahora no sale más como Pancho por su casa. Ahora hemos cambiado esa ley. Y esa ley protege a la sociedad de esos delincuentes que antes salían. Bullrich, ¿qué espera usted de los gobernadores? Empezamos, si quiere, por lo de Cambiemos. Porque, a ver, Vidal dice, no, con la bonaerense es un lío por, aplicar esto. Rodríguez Larreta dice, bueno, a ver, Cornejo radical dice sí. Morales, pero, que es radical, dice no. A mí me divierte porque, a ver, nosotros hicimos un protocolo para las fuerzas federales. Y además reunimos a cuatro fuerzas federales que antes eran distintas porque estaban en muy distintos lugares. La prefectura estaba en el mar y en los ríos, la gendarmería estaba en la frontera. Hoy están un poquito más mezcladas. Y esto no empezó ahora, empezó antes. Entonces, hoy todas tienen que tener reglas similares. Nosotros no queremos que adhiera a nada. Este es un protocolo. No estamos hablando de una ley de adhesión. Ni Mendoza, ni Jujuy, ni la provincia de Buenos Aires tienen que cambiar sus reglamentos. Si ellos se sienten seguros con sus reglamentos, que sigan sus reglamentos. Nadie les pide que adhieran a nada. O sea que esto no hay marcha atrás, por más que muchos gobernadores no estén de acuerdo. Pero es que esto es para las fuerzas federales. Por eso no hay marcha atrás, esto sigue, no, esto está vigente. Ni tampoco lo que hizo el juez Gallardo. Las fuerzas federales no responden a un juez de la Ciudad de Buenos Aires. Será el contencioso administrativo federal el que le guste o no le guste lo que estamos haciendo. Sí, Gallardo como que le dijo a Rodríguez Larreta, mira que acá no la pueden aplicar. Sobre algo abstracto, la verdad que sí. Poco serio, ¿no? Para un juez trabajar sobre algo que todavía no existe. Uh-huh. Ministra, ¿y ustedes se quieren parecer a Bolsonaro ahora? Nosotros hace más de... vamos a cumplir 3 años en el gobierno. Bolsonaro todavía no asumió. Así que nosotros venimos... Pero toda esta mano dura, pero todo eso es uno de los caballitos de batalla, pero a ver, de Bolsonaro. Nosotros pasamos Maldonado y yo en Maldonado jugué una posición muy clara respecto a que no íbamos a dejar que organismos de derechos humanos que estaban mintiendo nos impusieran una mentira sobre la Gendarmería Nacional Argentina y no lo pudieron hacer. Y no existía, nadie sabía quién era Bolsonaro. Lo mismo hicimos en cada una de las circunstancias en las que tuvimos un caso de este tipo. Lo hicimos en Chocobar. ¿Usted conocía a Bolsonaro con Chocobar? No sabía ni quién era. Entonces, que nos digan ahora, que nos digan, no lo conocían ni los brasileros, que nos digan ahora que nosotros seguimos a Bolsonaro, en todo caso, digamos, nosotros seguimos lo que creemos que es correcto para el pueblo argentino, para la seguridad de los argentinos. Bolsonaro es muy posterior a lo que el gobierno de Cambiemos decidió como cambio de un paradigma zafaroniano que le hacía muy mal a la sociedad. Eso es lo que decidimos nosotros. Pero nunca nosotros avanzaron en esto. O sea, precisamente ¿cómo que no avanzamos? Avanzaron en esto, en esta reglamentación ahora. No. Digamos, y después del G20. Pero cambiamos el Código Penal. En el Código Penal, en el artículo... No, está bien, pero digo, en esta reglamentación de... Pero bueno, porque estábamos esperando el Código Penal. El artículo 34 está cambiado. La redacción del artículo 34 del Código Penal está cambiado. Lo que hicimos con Maldonado fue un cambio histórico, histórico. Nos querían meter una mentira, convertir una mentira en una verdad y logramos romper esa lógica. Hemos protegido a las fuerzas de seguridad cada vez que actuaron en el marco de sus funciones y hemos condenado a las fuerzas de seguridad cada vez que actuaron como delincuentes. Hemos planteado un cambio de paradigma respecto a la víctima. Hoy la víctima tiene derechos en la Argentina, una ley del Congreso de la Nación. Hoy la víctima es escuchada. Ahora, ¿usted piensa? Sí, dale. No, a propósito de lo que decía Marcelo, ¿usted piensa que la mayoría de los argentinos está de acuerdo con esto? ¿Qué sensación tiene? Mire, nosotros no actuamos por mayorías o minorías. Nosotros actuamos por lo que creemos que es el mandato que nos dio la sociedad cuando nos votó. Que nos dijo, cambien la indefensión en la que está la gente. Nosotros estamos haciendo las cosas en ese sentido. Algunas veces nuestras medidas serán mayoritarias, otras serán minoritarias. Pero no vamos por ahí. No vamos por ahí. Porque nosotros creemos en los principios por los cuales la gente nos votó y esos son los principios que defendemos. Son principios claros, concretos.
Y lo llevamos a cabo todos los días. Ahora, Patricia, esto no, digamos, no tiene que ver con las fuerzas federales, pero sí tiene que ver con el Ministerio de Seguridad y con los ministerios. Ustedes han hecho un montón de medidas. Lo concreto que todos los días, lamentablemente, hay una víctima. O sea, y la víctima es en distintos lugares. Ayer fue San Martín, el contador que quiso defenderse de un robo en un frigorífico. El fin de semana fue Claire. Y si así podemos todos los días encontrar, o sea, la gente percibe que eso es lo que pasa, que bueno, no hay seguridad. Por eso estamos pidiendo que tener reglas más claras para poder actuar con más claridad. Ahora, fíjese usted, en los dos primeros años de gobierno bajamos los homicidios el 23%. Para el que mataron hoy en San Martín, eso no significa nada, porque para él y su familia es el 100%. Pero bajamos el 23% de los homicidios. Y esto no lo hicimos nosotros solos. Lo hicieron los 24 distritos de nuestro país, o los 23 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y cómo puede ser que, por ejemplo, hemos bajado 23% los homicidios? Es un montón. Es mucho lo que hemos bajado los homicidios, y este año siguen a la baja. Es decir que estamos trabajando para que en la Argentina haya una situación en la que la gente esté más protegida, y por eso estamos llevando adelante estas medidas. Sí, claro, que usted me dice, ¿hay muerte? Sí. 5 cada 100.000 argentinos mueren. O por... Sí, hay muerte, hay robos, hay asaltos violentos. 5 cada 100.000. Somos el segundo país de América Latina. Primero Chile, segundo Argentina, con menos homicidios. Está bien. Por ejemplo, a ver, todos me dirían... Pero vio lo que le pasó a Batata Claire, ¿no? O sea, vive a 2 cuadras de la Quinta Presidencial y lo secuestraron, le amenazaron a los chicos. Pero a ver... Y después todos los vecinos dijeron que, bueno, tenía un problema de inseguridad, porque aquí hubo un entregador, bueno, era mal, otra... Mal diría yo si que en la Argentina no tenemos problemas de seguridad. Tenemos y tenemos muchos, y tenemos muchas cosas que arreglar. Ahora, yo creo que la sociedad lo que siente es que este gobierno tiene la voluntad de trabajar para la seguridad. No la vamos a solucionar de un día para otro. Esto es un proceso, pero que nosotros le ponemos el cuerpo, le ponemos la inteligencia, tratamos de cambiar las leyes, hemos cambiado un montón de leyes, hemos aumentado la operatividad de las fuerzas de seguridad, hemos aumentado los secuestros de droga. La verdad es que estamos haciendo un montón de cosas. Usted me dice, ¿hay problemas? Sí, hay problemas. Claro que hay problemas, pero la verdad es que el esfuerzo que estamos haciendo es muy grande, y yo lo siento en el reconocimiento de la gente. La gente reconoce lo que estamos haciendo. Sabe que todavía hay problemas, pero reconoce que vamos por el camino correcto, que defendemos a la sociedad y que no somos políticamente correctos. En el sentido de que nos animamos a decir las cosas, como en el caso Maldonado, ¿no? Todo el mundo esperaba que seamos políticamente correctos, que tiremos un gendarme por la ventana. No lo hicimos. Yo vi que igual no están conformes con la resolución final, ¿no? Bueno, no estarán conformes, pero la verdad, en cualquier sociedad es muy importante. Es muy importante. Patricia, ¿se sentaría con Elisa Carrió a explicarla, a darle sus argumentos, para tratar de convencerla? Pero si a mí me invitan al Congreso, voy el día de mañana. Pero digo, mañana la llamaría Elisa Carrió a su ministerio. Estoy tan segura, pero por supuesto que invitaría a todos los diputados, a todos los senadores. No, pero yo le hablo de Elisa Carrió. Pero por supuesto. Pero le digo, hablo de Elisa Carrió porque es una de las creadoras de Cambiemos, ¿no? Somos de la misma coalición, estamos en Cambiemos, estamos en el mismo gobierno. Pero algo se rompió, porque ustedes se llevan barro. El origen de la alianza de ustedes. Yo simplemente lo que digo es... estamos haciendo las cosas de buena fe. Nada más que eso. Estamos abiertos a hablar. Estamos abiertos a dialogar. A ir al Congreso. A mí cada vez que me llamaron al Congreso fui. Cada vez que un diputado, un senador me quiere ver, estoy abierta. Del oficialismo o de la oposición. He hablado muchas veces con Bernie. No tengo ningún problema con nunca hemos sido críticos de la acción previa, porque creemos que las políticas de seguridad
son difíciles para todos. No hacemos de la política de seguridad una especie de, no, porque el que estuvo antes hizo todo mal. No decimos nunca eso. Somos tranquilos. Él es crítico con usted. Bueno, será su posición, pero nosotros tratamos de pensar que si hay algo difícil es este ministerio. Entonces, ponerse en el lugar del que estuvo ahí es importante, porque todos los días, uno tiene incendios todos los días tiene problemas, ¿no? Hasta el otro día en el G20, que también sería bueno reconocer lo bueno que fue el G20 para la Argentina, el único país en el que no, salvo China, el único G20 que no hubo ningún tipo de problemas en la historia de los G20, ¿no? Fue importante. Sí, sí. A ver, esto lo dije yo antes, no porque usted está acá. Yo Gracias. Creo que la oposición esto estaba viendo, apostaba al viernes. Si el viernes pasaba algo, iba a ser distinta la... También hay que reconocer que la oposición en la marcha actuó muy correctamente. Absolutamente. Nosotros lo reconocemos y estamos muy contentos de haber iniciado un diálogo que nos llevó a que la Argentina, frente al mundo, quedase como un país en el que había posiciones distintas, pero sin violencia. La última, ministra, ha comenzado diciembre, hoy bueno ya hubo marchas, hay reclamos. ¿Hay un operativo especial de seguridad por el mes de diciembre? No, porque a ver, la verdad es que queremos terminar con el mito de los diciembres. Diciembre no es distinto que noviembre, no es distinto que septiembre, no es distinto que enero. Bueno, tuvimos un noviembre y un octubre bastante. Pero no es distinto en el sentido de que no tiene por qué haber en diciembre una situación diferente. La hubo hace muchos años, después no la hubo nunca más. Terminemos con el mito de diciembre. Nos va a venir muy bien a los argentinos no estar todos tensos en diciembre, donde ya la gente se empieza a relajar, pasa Navidad, Año Nuevo. Terminemos con el mito de diciembre. Nosotros creemos que no hay razón para que en diciembre tengamos una situación de caos o de situación de desborde. No tiene Bien. Por qué haber un desborde en diciembre. Ministra, gracias. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, y vamos a estar con el debate. Te vamos a mostrar qué está pasando ahora en Constitución, de donde sigue la protesta. Recordemos que pasaron dos cosas, Marcelo. Hoy querían marchar desde Plaza Constitución hasta el Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones sociales, el Polo Obrero, Barrios de Pie, y la policía les dijo no, si quieren ir y dialogar con la ministra Stanley, que vaya un grupo de 8 o 10. Bueno, ¿qué pasó? Muchos se fueron en subte hasta el Ministerio de Desarrollo Social, nos olvidamos que ahí está la estación Moreno, bueno, y están acampando ahora. Bien, vamos a debatir este tema porque hay un gran debate en toda la sociedad. Está Luis Petri, ya lo presentó la ministra, mira. Sí. Daniel Lipovetsky, está Sergio Berni, está Manuela Castañera, vamos a hablar. ¿Lo ve aplicable esto, Berni? No. ¿No? No es aplicable porque va en contra de derecho y puede, en el espíritu, a la manera de cuidar a un efectivo de la Fuerza de Seguridad es haciéndolo actuar bajo derecho. Cuando este protocolo, que está copiado de Naciones Unidas y que está incorporado a la Ley de Seguridad en el artículo 22, toda norma tiene que ser vigente al derecho que está reinante en este país, en este caso. Sí, sí. Y no puede ir en contra del derecho, no puede ir en contra del espíritu de la Constitución y mucho menos de los tratados internacionales. Ahora, otra cosa es debatir el espíritu. Yo estoy de acuerdo en que hay que defender al ciudadano, que hay que defender la autoridad, hay que impartir la autoridad, que el delincuente que sale con un arma a la calle está dispuesto a matar y por lo tanto es un peligro para la sociedad. O sea, que lo haría por ley esto. Es que parecido, pero por ley. Tiene, mientras dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Mire, yo no sé cuánto de los que están acá... ¿Coincide con Carrió? Mire, no es que coincide con Carrió. Coincido con mis principios y aparte con mi experiencia, porque yo no sé todos los que están acá, inclusive cuántos tuvieron la desgracia en la vida de matar o dar la orden de abatir un delincuente. Yo lo tuve que hacer bastantes veces y nunca tuve ningún problema. ¿Sabe por qué no tuve ningún problema? Porque siempre actué derecho y el delincuente fue abatido y la víctima fue salvada. Entonces, esto no viene a poner ninguna solución. Sería bueno que empezáramos a discutir cuestiones de fondo, no bombas de humo, porque primero empezamos discutiendo la doctrina antipiquete. Ahí tienen los resultados. 4.400 cortes en la ciudad de Buenos Aires y hoy la ciudad sitiada. Después discutíamos el problema de la ley de derribo.
Pasaron 3 años. ¿Cuántos aviones derribaron? Ninguno. Después discutimos el ejército a la frontera. ¿Cuánto estuvimos discutiendo el ejército a la frontera? La semana pasada terminó en lo que dijimos que iba a terminar. En un mensaje del ejército, el 657, si no me equivoco, donde el ejército dice que no puede enviar sus hombres a la frontera porque no tiene presupuesto. Y aquel hombre... ¿Y esto, qué quiere decir? ¿Que esto es un humo? Y que aquel hombre que quiera ir al operativo de la frontera tiene que asegurarse de llevar 5.000 pesos, si no, no puede ir de su propio bolsillo. Claro, pero... Entonces, estas son todas anuncios que hacemos y que no tienen ningún efecto. Lamentablemente, este gobierno está perdiendo la posibilidad de tratar un tema tan importante que nos aflige a todos con cuestiones de fondo, no con anuncios que no llevan absolutamente a nada. Pero digamos, ¿es humo esto entonces? Por supuesto, porque esto es inaplicable. Pero si tiene alguna duda, salga de acá, pregúntele al policía de la esquina si está dispuesto a usar esto que no trae más que confusión. Porque esto no trae más que confusión, porque todo ese articulado que nosotros leímos está cargado de elementos netamente subjetivos, no objetivos. El único elemento objetivo que hay ahí es cuando un policía actúa ante un delincuente que puede tener un arma de juguete. ¿Sabe que eso está previsto en la ley y no pasa nada? Y se lo digo por experiencia, porque muchísimas veces actuamos en tiroteos donde hemos abatido al delincuente que tenía un arma de juguete y está previsto en la ley. No hay nada nuevo. Para empezar, que no opine igual, pero en un punto se junta Bernie con Carrió, porque los dos están diciendo que es ilegal esto. Bueno, y no que es un humo, ¿no? No coincido. ¿Humo electoral o...? Yo creo no que la ministra tiene competencias para emitir una resolución como la que hizo. Incluso hoy hablaba la ministra del fallo de Gallardo, que no coincido para nada, y justamente Gallardo criticó otras cosas de la resolución, pero no dijo que no tenía competencia para hacerlo. Yo creo que claramente tiene competencia, más allá que después el Congreso puede discutirlo y en ese marco una norma superior puede complementar lo que ya está en la resolución. Pero yo creo que era una medida que había que tomar y creo que la mejor muestra de que había que tomarla es que lo que se hizo en los últimos 30 años del retorno de la democracia en materia de lucha contra la inseguridad, realmente no sirvió. Si vemos los índices, realmente los gobiernos anteriores fracasaron en ese marco, y lo dice la ciudadanía en general, donde la preocupación mayor de la gente... ¿El gobierno de Cristina con Bernie por supuesto, fracasó? Sin lugar a dudas. Por lo tanto, desde ahí creo que hay que darle la derecha a la ministra en cuanto a tomar decisiones donde, de alguna manera, reglamentar el uso de armas de fuego en casos muy específicos. No coincido que sean generalidades. Sí hay cuestiones que, por supuesto, que tienen que ver con subjetividades, porque, por supuesto, la fuerza de seguridad tiene que tomar una decisión en ese momento y para eso tiene que tener algunas pautas, y después está dentro de la valorización que hace una fuerza de seguridad en un momento muy, muy estresante y muy difícil, como es cuando hay un peligro inminente, como lo remarcaba la ministra. Por lo tanto, de ninguna manera creo que... Ahora, a ustedes les salió un grano, ¿no?, que es Carrió, porque, digamos, es uno de los corazones de Cambiemos y le tiró con un misil. Mirá, Carrió es la líder de uno de los tres partidos más importantes de la coalición, de la Comisión de Gobierno. Ella tiene, en la mayoría de las cuestiones coinciden, algunas tienen una posición distinta, y yo creo que es válido que así sea. Me parece que en este punto ella, tradicionalmente, lo dijo en alguno de los tuits, es una opinión que ella tiene de hace muchos años, nosotros la entendemos, no la compartimos, como un montón de cosas sí compartimos, en este caso podemos no compartirlo. Y después la vehemencia con que ella plantea es parte de su forma de ser y gracias a esa vehemencia ha logrado un montón de cosas. Carrió tiene una trascendencia en la política argentina muy importante, ha logrado un montón de cuestiones de lucha a favor de la vigencia de las instituciones de la República, y esa vehemencia le sirvió para eso. En estos casos, creo que en este caso en particular, creo que no estamos de acuerdo, pero me parece que es muy válido que ella pueda plantear sus diferencias, y creo que en el Facebook que se leía después, creo que lo hizo mucho más claramente hacia dónde estaba de acuerdo y hacia dónde no. Manuela Castañeira, su fuerza política y otros partidos también de izquierda pusieron el grito en el cielo de entrada con esto. Totalmente, porque el reglamento efectivamente es fascista, y les digo, lo acaba de explicar la propia ministra cuando dijo que está hecho para que el juez no pueda interpretar. Eso es poner a las fuerzas represivas por encima de la ley. Es que no haya investigación, es que no tengas consecuencias, y es hacer de la doctrina Chocobar un nuevo paradigma. Lo que decía la ministra sobre los puntos de inminente peligro y demás, el problema de la fuga, voy a poner un ejemplo. Eso está dentro del artículo 2, donde versa que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios. Es decir, los casos en los cuales se puede hacer uso del arma de fuego. La fuga, Chocobar.
7 tiros por la espalda a un pibe de 18 años. ¿Qué peligro inminente hay ahí? ¿Qué peligro inminente hay con un arma blanca a 200 metros de donde está el oficial de seguridad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quieren darle, como la ministra dijo recién, al policía más seguridad de que no va a estar en riesgo su familia y su vida porque tire un tiro sin ningún tipo de consecuencia. ¿Y para ustedes cómo tendría que estar reglamentado el uso del arma de fuego? Porque imagino que deben compartir que se puede usar arma de fuego. Lo que yo creo es que no se puede atentar contra las garantías constitucionales. Lo que existe hoy en la Argentina es la adhesión al Comité de la ONU que establece que tiene que haber determinados principios. Uno de ellos es el de proporcionalidad, que vos no podés ejercer mayor fuerza que el delito que se está cometiendo. Porque además hay un problema de fondo bastante importante. La ministra hablaba recién de que se estaban bajando la cantidad de asesinatos y de muertos en Argentina. Igual la verdad que las estadísticas tendría que traerlas más claras o más públicas. Pero si eso está bajando, ¿qué necesidad de hacer un mayor recrudecimiento represivo? En realidad lo que esconde detrás es lo que quieren defender es la propiedad privada y poner un bien jurídico como la propiedad por encima de un bien como es la vida. Y además decía otra cosa la ministra, cuidar a la víctima. Yo hoy a la mañana, y lo voy a nombrar porque me indignó la cantidad de veces que lo dijo recién, yo hoy a la mañana estuve con la familia Maldonado en una conferencia de prensa, estuvo Estela, su mamá, que denunció que el juez había recibido apretes en la causa. ¿Sabe lo que dijo Sergio? Nosotros también somos víctimas. La ministra no nos cuida. Santiago estuvo 78 días desaparecido, apareció, ahora cerraron la causa. ¿Qué pasó esos 78 días? Y la ministra hizo un tuit regodeándose. ¿Esas víctimas no le importan? Ahora seguimos. Petri, ¿usted cómo...? No comparto en absolutamente nada lo que dice Bernie. Primero, que no se está violando ninguna ley. El propio Código Penal establece en el artículo 34... que no son punibles los actos cuando se obra en cumplimiento del deber o eventualmente cuando se obra en la legítima defensa de los derechos de tercero. Y lo que viene a hacer este reglamento es a describir las conductas a través de las cuales la policía puede utilizar el arma de fuego, el arma reglamentaria, y eventualmente no ser condenada, no ser reprochada por el uso del arma reglamentaria. La ausencia de reglamentos o bien de reglamentos contradictorios llevaba en la práctica a que los policías, ante el temor a ser sancionados, ante el temor a, en definitiva, tener que rendir cuentas en un juzgado y eventualmente ser condenados, no usaban el arma de fuego. Entonces, era necesario describirlo. ¿Y cómo se hizo? Es falso que la Ley de Seguridad Interior en el artículo 22, como dice Bernie, nuevamente miente, diciendo que establece los principios de La Habana de 1990. No los establece. Establece el Código de Ética de 1979, pero no los principios para el uso de arma de fuego, que fue mucho después, fue en el 90. Digo, y estos principios son receptados por la resolución de Bullrich. Digo, todos los principios que condensa la resolución de La Habana cuando dice que debe ser la última ratio, también lo dice la resolución de Bullrich. Dice que en 4 supuestos se debe utilizar el arma. Cuando está en riesgo la vida de terceros o la vida del policía, cuando se está yendo a la aprehensión, cuando hay peligro de fuga o cuando se va a cometer un delito. Pero siempre tiene que haber la inminencia del peligro. Esto es lo característico. Y dos cuestiones centrales. La primera. Estamos cambiando la lógica y el paradigma, porque estamos dejando de victimizar al delincuente, que era lo que ocurría con el gobierno anterior. Estamos protegiendo y estableciendo un marco de garantías para que los policías cumplan con la ley, en donde las víctimas son las que sufren los delitos y los victimarios son los que los imparten. Bernie. Está totalmente desinformado el reglamento de uso de arma de fuego del 2011 que dictó Garré, contempla las normativas. ¿O dijiste la Ley de Seguridad Interior? Contempla las normativas de la ONU, le vuelvo a repetir, adaptado a las leyes. Vuelvo a repetir, ¿qué aporta esto? Absolutamente nada, salvo 2 o 3 confusiones. Mira, te lo voy a leer, porque la verdad que está, bueno, dijiste el artículo 22... Estoy hablando, y es por el favor. Código de Ética. No, estoy hablando. Nuevamente, entonces, este reglamento nuevamente, lo único que hace es traer más confusión y no aporta nada nuevo, no aporta absolutamente nada nuevo. Todos los supuestos que están ahí explicitados están descritos perfectamente en la ley. El arma es un elemento peligroso. Si lo usa bien, no tiene ningún problema. Mire, no hay nada más letal que un bisturí puesto en la mano de alguien que no lo sabe usar. Yo tengo 32 años de cirujano. Para eso nos capacitamos, para eso hacemos la residencia, hacemos la especialidad y ejercemos sin ningún problema. ¿Cuándo? Cuando actuamos conforme a las leyes. Con la pistola de un policía pasa exactamente lo mismo. En todos esos supuestos que dictamina este reglamento, si el policía actúa de acuerdo al Código Penal,
no tiene ningún problema. Bien. Donde se aparte un milímetro, tiene el mismo problema que tiene un cirujano o que tiene un piloto de avión o que tiene alguien que hace una mala práctica. Vamos a hacer una cosa, hacemos una brevísima pausa de 1 o 2 minutos y continuamos el debate y la polémica, ¿no? Exactamente. Si esto ayuda a preservar la seguridad ciudadana o si es gatillo fácil. En instantes, en 2 minutos volvemos. El litio es el gran protagonista para el almacenamiento y desarrollo de energías limpias. Adrián Mercado, Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. Sidra 1930. Delicada y perfecta. Hace que cada momento sea único, como nuestra sidra. Encontrá tu momento 1930. Se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos 5 años. El futuro es ahora. Adrián Mercado, Comercio Exterior. Bueno, continuamos, sí. Seco polémica, ¿no? ¿Sabés que me quedé pensando en el corte? Al final, Manuela, ustedes están más cerca de lo que hizo Bernie en el gobierno de Cristina, de lo que están haciendo ahora en este gobierno. ¿Cómo podría ser eso? No, digo porque... Es rebuscado. ¿Sí? Es rebuscado. No, nosotros cuestionamos. A mí me parece de muchísima gravedad la resolución que están sacando, más teniendo en cuenta que durante el 2017 hubo 258 casos de gatillo fácil que la ministra omite, están los datos que recaba la Correpi, y no puede ser, realmente es muy preocupante. Yo decía, ¿cómo poner al policía por encima de la ley? Efectivamente creo que hay un cambio de paradigma, lo dijo la ministra, hay un cambio de paradigma. Se venía regulando a las fuerzas de seguridad en términos defensivos y ahora que pasen a la ofensiva. Antes las fuerzas de seguridad podían, supuestamente, ¿no? Porque después está la realidad y el gatillo fácil y el abuso de autoridad y la violencia que se ejerce, que la sufrimos cotidianamente, y de la izquierda podemos tener muchísimos ejemplos al respecto. Pero en este caso hay una cuestión conceptual de que el policía pase a la ofensiva, esto el policía sea policía, esto de que si se da la fuga entra dentro de la categoría de peligro inminente y puedes empezar a tirar tiros, esto de que te sientas más seguro para usar tu arma de seguridad, esto de que el juez no pueda interpretar, de que el juez no pueda investigar, de que no haya lugar para la consecuencia de los actos. Es decir, ¿cómo puede ser que tengamos que cuidar a personal que está armado? ¿Qué más protección de portar un arma tiene contra el resto de la sociedad? Yo coincido con Edgardo, está muy cerca a la izquierda y el kirchnerismo en la visión. No me deje pegado a mí, yo lo que dije. En la visión que tuvieron respecto de la implementación de la seguridad y de los resultados, digo, no publicaban estadísticas, creció el delito, aumentaron los robos, aumentaron los homicidios. Digo, esto es lo que nos dejó el kirchnerismo, más la doctrina zaffaroniana a la cual hacía alusión Burrich. Pero esto no es así, porque en última instancia siempre el juez va a interpretar. Siempre la conducta policial, cuando hay un hecho en donde resulta un lesionado o resulta una persona muerta, necesariamente la justicia investiga. Lo que nosotros creemos que es necesario es describir con precisión en qué contextos, bajo qué ámbitos, en qué circunstancias la policía puede sacar el arma reglamentaria y eventualmente disparar ahora, para neutralizar a aquella persona que está poniendo en riesgo la vida de otro ciudadano. Lipovetsky, ¿no? Porque Bernie dice que no se sujeta a derecho esto. ¿Pero cómo que no se sujeta a derecho? No, de ninguna... A ver, perdón, Luis. Sí. A ver, insisto, primero, se sujeta a derecho, esto está basado en una resolución de los principios básicos de las Naciones Unidas aprobados en la Convención de La Habana, creo, de 1990, que hacía referencia justamente Luis Petri. Por lo tanto, ya tiene una base de una convención internacional o de una reunión internacional.
Por el otro lado, yo insisto, el Ministerio de Seguridad está facultado para hacer una reglamentación como esta. Por supuesto que lo que estamos haciendo está en consecuencia con lo que es consecuente con lo que establece el Código Penal, el artículo 34, que además nosotros estamos proponiendo reformarlo en forma integral con un anteproyecto que ya está va a ingresar al Parlamento en los próximos tiempos y que de alguna manera va a ayornar esta situación. Pero mientras tanto, me parece muy importante que podamos darle facultades a la Fuerza de Seguridad para poder, de alguna manera, usar las armas de fuego. Y esto no significa recuperar la ofensiva. Nosotros lo que queremos es que nos cuiden, que cuiden a la gente. Y para eso necesitamos que las Fuerzas de Seguridad puedan usar las armas de fuego cuando realmente corresponde. Me parece que lo que hace esta reglamentación es fijar las pautas para eso. Y déjame aclarar una cosa más que se dijo por acá. Se dijo que hoy había una campe en la 9 de julio. No hay una campe en la 9 de julio, sino que hay manifestación, pero no hay carpas y la circulación se permite. Por lo tanto, de alguna manera, creo que fue Bernie que lo dijo. No, yo dije que había campe. Ah, perdón. Me parece que está bueno aclararlo, que creo que, de alguna manera, volviendo al tema de diciembre, está bueno que pensemos en esto, ¿no? Cuando hay una manifestación, que pueda haberla, porque es un derecho constitucional, tiene que ser como dejando circular. Lo del acampe creo que no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido que de alguna manera se pueda expresar, pero dejando que otra gente pueda seguir yendo a trabajar o circulando, como está pasando ahora en el 9 de julio. Este mira, el general Perón decía que la única verdad es la realidad. Pregunta. La realidad que el mes pasado hubo 4.400 piquetes en la ciudad de Buenos Aires y que hoy para ir desde Libertador y 9 de julio hasta la autopista de La Plata, una hora casi 40. Acampe, no acampe, eso es lo que pasa todos los días cuando esta misma ministra dijo que a partir de que dictaba la doctrina antipiquete se acababan los piquetes en la Argentina. Y voy a esto, yo no estoy en contra del espíritu, a mí me parece muy bien que hay que proteger al policía, me parece muy bien que hay que proteger a la ciudadanía, me parece muy bien que hay que darle todos los instrumentos para que actúe, está la ley para eso. Lo dijo muy bien el diputado, quien define esto y quien interpreta es el juez y lo hace de acuerdo a la ley. Esto lo único que hace es meter al policía en una confusión más grande que la que tiene. Pero usted lo que dice es que si el policía seguía por este estatuto, digamos, puede tener problemas. Va a tener problemas, claramente. ¿Y por qué? Porque este reglamento además está sujeto a la subjetividad. Sujeto a la subjetividad, o sea, tiene que interpretar un montón de cosas que vaya a saber lo que interpreta, que si se movió, que si no se movió. Le vuelvo a repetir, un delincuente con una pistola es un problema para la sociedad y hay que generar todos los instrumentos para discutir de fondo. No podemos seguir con este tipo de manifestaciones demagógicas y espasmódicas que no lleva a ningún resultado. Yo lo comprometo que me invite dentro de 2 meses y que analicemos cuál fue la consecuencia de todo este debate. No, va a haber no que no ninguno. Como dijimos, los piquetes siguen, el ejército no está en la frontera, no se derribó ningún avión y esto no va a aportar ninguna solución de fondo a un problema que la ministra acaba de reconocer. Y le voy a decir una cosa. Cuando nosotros dejamos el gobierno teníamos 4.6 de tasa de homicidio, la ministra hoy dijo 5, ya aumentó 0,4. Y además, lo que no dijo es que bajaron los homicidios, pero no los homicidios en ocasión de robo que subieron. Por lo tanto, cuando un país estudia la tasa de homicidios, inclusive están los homicidios culposos que tienen que ver con accidente de tránsito. Es falso lo que dice. Además, quiero decirle que, y le vuelvo a repetir, esto no lleva a ninguna situación de fondo. Hay un problema que hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Discutiendo políticas de fondo, discutiendo políticas criminales, sí, ver, discutiendo planes de seguridad que este gobierno hasta ahora no sabemos cuál es. Todos saben que desde el 2008, todos lo saben, digo, que desde el 2008 el kirchnerismo dejó de publicar estadísticas. No sé de dónde saca las estadísticas Bernie, pero no existe la tasa de homicidios que acaba de decir. La tasa de homicidios que dejó el kirchnerismo fue de 6.7 y nosotros la bajamos a 5.2 con estadísticas confiables y creíbles. Fuiste al Congreso y cuando te pregunté por qué no publicaban las estadísticas, porque había una ley que los obligaba, no supiste qué contestar. Esto está, te lo dije en el Congreso que te cuando equivocando en la Comisión Bicameral de Seguridad. Me parece que te está equivocando de funcionario. Primero, bajamos los robos, bajamos los homicidios, incrementamos las incautaciones, no las detenciones. La verdad son estadísticas públicas. No se nota. Digo, no se nota. No lo podés negar, sí se nota. Puede dar todas las estadísticas, pero la gente sabe lo que le pasa todos los días en la calle. Nosotros esperamos
que el kirchnerismo nos acompañe cuando discutamos el próximo Código Penal, cuando nosotros propongamos la modificación del artículo 34 para que se presuman legítimos los actos de la autoridad policial cuando actúan en defensa de la vida y de los bienes de los argentinos, esperamos que nos acompañen. Pero por porque hasta ahora sí. No nos han acompañado. Pero por no nos acompañaron sí. En el Código de Ejecución pero cuando decíamos que los delincuentes que sí. Violentos tienen que por cumplir la totalidad sí. De la condena. Pero no tenga no tienen ninguna que tener duda salidas que voy a ser el primero. No nos acompañaron en arrepentidos. No nos acompañaron el único en extinción funcionario de dominio. No nos están acompañando. Que decía que el gobierno de la ciudad tenía que tener pistola taser. Déjalo hablar. Vos hablate o le toca a él. Hasta ahora no nos han acompañado en ninguna de las leyes de seguridad que nosotros hemos planteado. Les pedimos el acompañamiento. Digo, que nos hagan los aportes que nos tengan que hacer, pero acompáñennos en las leyes que necesita vamos la Argentina a hacer una cosa, para luchar contra la inseguridad. El 6 de febrero los vamos a convocar de vuelta y vamos a ver cómo está esto. Igual está claro, lo que dijo, claro. Está claro lo que dijo la ministra, de que este es un, digamos, estos son cuestiones que llevan un tiempo para resolverse, ¿no? Por supuesto, es un proceso, por eso ya habló justamente de que la inseguridad no es un tema que se pueda resolver en un corto plazo. ¿Estarían dispuestos a tratar una ley, que esto sea ley, como dice Carrión? Sí, sin lugar a dudas. Sí, claro. Nosotros vamos a seguir pidiendo por la derogación, no aceptamos la resolución y nos parece que no hay que avanzar en discusiones sobre políticas bien. Represivas, sino preguntar, decían recién, ¿quién es la sociedad? Yo me pregunto, Rafael Nahuel no es parte de la sociedad, Lucía Pérez, el pie de Pompeya que tenía una nenita, Santiago Maldonado no es parte de la sociedad, ¿qué sociedad se busca o se promueve defender? Nosotros bien. Estamos de ese lado, por eso creo que es incompatible que haya algún acuerdo con el kirchnerismo al respecto. Gracias. Bueno, gracias. No, gracias a usted. Bueno, gracias, a ver, hay bomba, ¿eh? Sí. Hay bomba. Dale. Vamos con la bomba. La bomba a las 11 la está un poquito demorada, pero bueno, más vale tarde que nunca. Yo he abandonado ciertos reclamos, depuse los reclamos de horario dentro de este programa. Bien, ahí pero va. Acá estamos. Acá está, bien, pero está bueno, la venimos luchando. Ahí está la bomba. Bueno, hay que hacer el meche un poco más corta para la sí, el año lo que tiene que ver con el pedido hoy, Sergio, de que no salga del país. Nada menos que el empresario más importante, ¿no? Sí. Paolo Rocca. Sí, Paolo Rocca, que está procesado por asociación ilícita en la causa de los cuadernos. Y hoy los fiscales, hay dos fiscales interviniendo, están pidiendo además la detención, es decir, que esté procesado por asociación ilícita. Están de acuerdo con lo que dijo Bonadío, pero dicen que tiene que estar preso, tal cual están otros empresarios ver, en la causa. Claro, a ver, Paolo Rocca está en México. Le pidió permiso para salir del país o le comunicó a Bonadío para salir del país. Lo que hay un gran ruido es en todo el sector empresario, porque digamos los otros empresarios están complicados, son muy importantes, pero este es el más importante de todo, con una gran influencia. Es el principal inversor argentino en Vaca Muerta. Tiene empresas en Estados Unidos, en México, en Asia, en China, en Japón. O sea, es un top. Y hay muchos empresarios, incluso aquellos que se presentaron como testigo, que se llama imputados colaboradores. Colaboradores, por ejemplo, Chediak, que exacto. Era presidente, que están medio molestos con el gobierno, porque dicen que el gobierno los dejó al azar. Y, por ejemplo, Chediak dice, a ver, yo hice aporte importante al inicio de la causa, hablé del financista. Hablé de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora estoy como en una bolsa de gatos con todo. Y esto mismo que Chedek se lo dijo al propio presidente, lo llamó porque se conocen, el presidente dijo, bueno, no puedo hacer nada, es una causa judicial, claro. Te invito a tomar un café. Sí, no importa, sí, eso es cierto, pero lo que le reprochan los empresarios es que el gobierno es como... Le soltó la mano. Le soltó la mano a todo, miró para otro lado y arreglátela. Y en el caso de Paolo Rocca también, porque le llama la atención esta dureza. El procesamiento se venía a venir, nosotros anticipamos sí, acá. Claro. Pero ahora esta dureza de los fiscales, los empresarios dicen, son fiscales y tienen buen diálogo con el gobierno. Bueno, así que hay un ruido... Marina, fenomenal. Otro tema, hubo una marcha importante de mujeres que, sí. A ver,
pasó un poco a segundo nivel, pero por lo que pasó en la 9 de julio, pero fue importante. Fue una marcha importante, se había un gran número de mujeres que se convocaron a tribunales y a otras ciudades del país. Es cierto que esto se había hecho, digamos, que con poco tiempo, pero una convocatoria muy importante, incluso se llamaba a paro, que en muchos casos termina siendo simbólico, pero tiene que ver con un reclamo directo, arrancó en tribunales por el fallo de absolución a los tres acusados por el femicidio de Lucía Pérez. ¿Ustedes recuerdan este caso tan terrible? Una chica de 16 años en Mar del Plata. Tres eran las personas acusadas por su femicidio y por el encubrimiento. Y tres fueron los jueces que absolvieron a uno y a los otros dos simplemente los condenaron por venta de droga. O sea, aparentemente, según la justicia de Mar del Plata, Lucía murió sola, un fallo que tiene pasajes aberrantes como que habían comprado una chocolatada y que eso no suele ocurrir en los casos de abuso, o consignar, por ejemplo, que ella tenía relaciones con quien quería, como si eso fueran condiciones que impidieran el abuso en un caso que había sido brutal. En Diputados también se habló de este tema. Hubo una respuesta muy importante, ¿no? Porque además la convocatoria fue, no es que hacía un mes que estaban convocados, fue de casi un día para otro y hubo una masivo apoyo. Muy importante y un mensaje muy claro en contra de la falta de mirada de género en este tipo de fallos judiciales. Bueno, Sergio, ¿qué pasa con los hijos de Luis de Lía? Bueno, a juicio oral y público van a ir los tres hijos de Luis de Lía porque se los acusa de haber ingresado en el año 2008 al ANSES sin tener secundario completo, así que es un delito en el Código Penal, un artículo que violaron que no tiene pena de prisión sino de multa, pero ya la jueza Servini de Cubría lo elevó a juicio, lo va a hacer el juicio el juez Sergio Torres próximamente, los tres hijos de Luis de Delía a juicio justamente por haber ingresado al ANSES sin tener el secundario completo. Bueno, estamos de cumpleaños, ¿no? Tres años de gobierno de Mauricio Macri. Claro, se cumple ahora el 10, ¿no? El lunes así próximo. Es. Y consultamos a un montón de especialistas que dicen lo bueno y lo malo. Elige una cosa, ¿no? No, tampoco, si no, nos quedamos hasta el lunes acá. Bueno, vamos. La política exterior, la intención de reinsertar a la Argentina en el mundo. Lo del G20 es parte, pero no es todo, ¿no? La verdad que Argentina en poco tiempo volvió a ser un actor en la escena internacional, lo cual no es sencillo. El énfasis en la lucha contra el narcotráfico. Y el tercer punto, la infraestructura básica para el desarrollo. Haber generado un ámbito de diálogo con la oposición importante, sobre todo en los dos primeros años, donde se obtuvieron leyes que marcaron esa idea de diálogo. Por supuesto, una reactivación de la obra pública con mejor estándar de decencia y de calidad, una mejor relación con el mundo, esto es indiscutible. Lo mejor seguramente le va a sorprender, pero es que volvieron las conferencias de prensa. Yo diría que lo mejor fue que el gobierno destrabó algunos problemas que había heredado el gobierno anterior, en particular el aislamiento de Argentina con el mundo, y de a poco, con alguna demora, se empezó a resolver el parte de la herencia económica que había recibido. Lo negativo, un diagnóstico muy superficial de la gravedad de la crisis, que aparte estuvo pésimamente comunicado y que lamentablemente pagamos un costo enorme por eso. Demasiada confianza en el propio gobierno, con nosotros la cosa iba a funcionar porque sí, la lluvia de inversiones, el segundo semestre, todo eso me parece que puso de manifiesto que el famoso equipo que el presidente había prometido, bueno, o no estuvo a la altura de las circunstancias o tenía un plan para jugar el partido inadecuado, ¿no? Lo peor es que volvió el miedo también, el miedo a perder el trabajo. Lo peor es la mentira sistemática sobre los datos, sobre el futuro. Es la desinversión en ciencia y tecnología, que tiene su otra cara en la cantidad enorme de días sin clase por huelgas en la educación. Lo malo es que perdió dos años al principio con un diagnóstico equivocado respecto de que se podía ir muy despacio y en el interín uno se podía endeudar. Eso nos ha dejado con una situación de deuda pública bastante alta que lo ha obligado al gobierno en este año, que es un año de recesión, a tener que sobreactuar en lo fiscal y hacer una corrección de más de 2 puntos del PBI. Pero todavía queda una
agenda en términos de insertar a la economía en el mundo. Esta es una economía muy cerrada, en modernizar la regulación laboral. Bueno, fundamentalmente el tema socioeconómico. La pobreza aumentó. El gobierno va a terminar con un récord de inflación, como no se veía en años en la Argentina. La desigualdad social aumentó. Claramente el presidente cometió un error grave en cuanto a la estructuración de su gabinete. Pensó en un gabinete con abundantes ministros, con una atomización del poder, sobre todo del ministro de Economía, y esto en economías en crisis, como la que recibió el gobierno, no funciona. Bueno, ahí está, y tenemos, sí, tenemos más, ¿eh? Sí, porque dale. La producción consultó a todos los que pudo. Vamos a escucharlo. No es un gobierno que quiera hacer ninguna revolución, que quiera pelearse con los periodistas, con los empresarios, con el Fondo Monetario, con el mundo. Al contrario, más bien es un gobierno que sea abierto al mundo, como acabamos de verlo en el G20. Es un gobierno que no va por todo, ¿eh? Es un gobierno que no se está robando todo, es un gobierno básicamente democrático que ha gobernado en minoría y se ha bancado bastante bien, ha logrado leyes importantes. Prácticamente todas las leyes ha logrado sacarlas, negociando, eso es bueno. Lo primero, en cambio, en infraestructura. No solo vos le das dignidad con trabajo o muchas cosas, sino ponerle cloacas a la gente, que tarde media hora menos de vida para ir a su lugar de trabajo, por Metrobús, por lo que fuera. Desde el lado institucional, en algunos aspectos también le doy un visto bueno. En primer lugar, que hay un compromiso del presidente con los problemas estructurales de fondo de la Argentina. Construir cloacas y agua corriente para todos me parece que tiene una importancia extraordinaria. Se aumentaron las prestaciones sociales, aumentaron las asignaciones universales por hijo. Marcaría la política internacional. La otra cuestión es la apertura del diálogo con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales por parte del Ministerio de Desarrollo, y también un diálogo diferente con los gobernadores y con las provincias. Lo bueno de los últimos 3 años del gobierno, de la administración de Macri, es lo que no han hecho de negativo. O sea, es un gobierno que no ha perseguido, es un gobierno que no ha influido ni ha tenido injerencia sobre la justicia. Al quitar esa presión sobre la justicia, muchos fiscales y muchos magistrados avanzaron en las causas de corrupción. Y es un gobierno que ha dialogado con todo el mundo y no ha tenido actitudes autoritarias. Lo malo, que la están pifiando en todo. Lo malo es que les estalló la economía. Y tampoco podemos echarle la culpa a la herencia. Claro que tuvieron una mala herencia, pero yo voto a un gobierno y la gente vota a un gobierno para que sepa administrar una mala herencia. Este año ha sido un verdadero desastre en el manejo de la cosa económica, de la crisis económica. Lo hemos visto, por supuesto, en la devaluación. En un año, 3 presidentes del Banco Central. Creo que se sobreestimaron. Más que subestimar la herencia, se sobreestimaron en su capacidad de resolución y fue mucho más complicado y les fue mucho más complicado. Yo creo que uno de los aspectos fue la poca consistencia entre no trabajar en equipo, muchas veces, entre la relación del Banco Central con la tesorería. Y yo creo que lo más dramático es el tema económico, especialmente este año. Las 2 corridas cambiarias y el aumento de la inflación, que genera claramente más pobreza después de números bastante buenos que se habían llegado el año pasado, son muy duros y eso es por no haber resuelto los temas de fondo desde el principio. La caída de más de 100.000 puestos de trabajo en el área industrial, el aumento de la pobreza, la falta de cumplimientos de lo que habían sido los compromisos electorales. Y en ese punto pongo no solamente no haber resuelto los temas de la economía. Evidentemente Macri no tenía el mejor equipo económico que nos había anunciado y el equipo mostró una impericia absoluta. Todos los errores que se han cometido tienen un origen principal. Es un gobierno que no le interesa, no le importa la actividad política, la desprecia y la comunicación directamente la ignora. Bueno, ahí está, lo bueno y lo malo del gobierno de Macri. ¿Tenemos a Tino y Gargamusa? Sí, pero el G20. La editorial. Estuvieron en el G20, Tino y Gargamusa armaron su propio G20. Ahí está, la editorial.
¿Viste, Tino? Al final el G20 se hizo sin problemas y casi sin disturbios. Sí, es que cada país trajo su ejército y francotiradores apuntando a manifestantes. Sí, Tino, los argentinos estamos destinados a hacer las cosas bien si tenemos un francotirador apuntándonos en la frente. Tino, ¿sabías que nuestros políticos, para no quedarse atrás, organizaron su propio G20? ¿Van a juntarse las 20 personalidades políticas más importantes? Sí, pero también se suman los parientes y amigos acomodados, así que se va a llamar G2348. ¡Vamos a verlo! ¡Y dale! ¡Mirá! Cristina llegó en avión desde Calafate. Tarde para variar. Es que su avión hizo escala en Suiza, Seychelles, Islas Caimán y Montevideo. Mirá, llegó también Ricardo Alfonsín. Y al igual que a Macron, nadie lo fue a recibir. ¿También se debió a una falla protocolar? No, directamente ni se acordaron que venía. Mirá. Acá también hubo una gala y lloraron todos. Seguro estuvo muy emotivo. No, Tino. Hubo tumultos afuera con piedrazos y gas pimienta. Mirá, Sergio Massa quiso informar a su gente de cómo va el G20 argentino y le pidió a seguridad que se preparen para recibir alrededor de 6.000 seguidores. Tino, Massa no mueve esa gente ni parado arriba del sismo. Lilita y Macri también aprovecharon la cumbre para organizar una reunión reconciliatoria. Sí, Tino. Y salió tan mal que la postergaron para hacerla en el Bernabéu de Madrid. Volvemos con Bonelli y Alfano. ¡Y dale! Bueno, este es el año de Bonelli, no para de recibir premios. Reforzamos la repisa de los trofeos. Sí, a los voces, Martín Fierro de Oro. Hacía mucho no venía. Sábado tempranísimo, Martín Fierro. Ahora, el Martín Fierro de Oro acá, y el Martín Fierro, hace mil que no recibimos. Bueno, también, pero bueno, es tu año. No, quiero agradecer a la Asociación de Televisión de Cable. Que a ayer, TVC. A TVC, ¿eh? Ahí está Eliseo Álvarez, que era premio del jurado. Así que muchísimas gracias por la distinción. Fue una linda fiesta ayer. Sí. Además, viste, participan todos los cables del interior y por distinta capacidad de ciudades, ¿no? Así que muy federal, está muy bueno. Así que quiero decirte una cosa, al año le quedan todavía 3 semanas, quedémonos cerca de Marcelo Bonelli, vayamos acercándonos todos a ver si algo del parlamento. ¿Jugamos al loto, chico? Hay que jugar a... Nosotros vamos atrás. Bueno, dale. Guarda un lugar porque el año que viene va a tener la Copa de Racing de este campeonato. No sales eso. Ustedes están cerca, me dijo Gonfiache que están cerca. Cerca del fondo estamos. Cerca de campeonato. Bueno, ¿nos vamos, chicos? Nos vamos. Dale. No se puede sacar el tema de fútbol y pretender que cierren el programa. ¿Cómo cierran el programa ahora? Como siempre, nuestro compromiso con vos.